Tú has empezado por una frase que yo, discúlpame que te la quiera corregir. Has dicho medios de izquierdas y de derechas. Yo diría que hay pocos sitios, véase este, donde ejercemos la libertad de expresión en su máxima expresión y hacemos lo que tiene que hacer un medio de comunicación, que es ser un contrapoder al poder. ¿Vale? Yo por eso no voy a pedir perdón nunca. Porque es que si no, la gente que está en el otro lado de las cámaras nos podría decir, pero ustedes ¿qué son? Unos charlatanes. Porque es que esos otros medios de comunicación son medios de comunicación adscritos al sistema. No es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de que han plegado al sistema. ¿Por qué han plegado al sistema? Porque viven de esas subvenciones multimillonarias, las cuales les hace vivir. Y no son capaces de tener el más mínimo ojo crítico al respecto de nada. Cuando el rey hablaba de la juventud española, no sé de a qué juventud se refería. ¿A la juventud que están apaleando en Ferraz? ¿A la juventud a la que se está prohibiendo rezar en Ferraz? ¿O a las personas mayores? Es que eso es el pueblo. Es que esa gente son las que se han partido y se parten la cara probablemente por una monarquía. Porque evidentemente, cuando el rey habla de la juventud de España, ¿qué habla? ¿De los CDRs? ¿De la gente que estaba en Tsunami Democratics? ¿De la gente que apaleaba a los policías nacionales, los chavales jóvenes que apaleaban a los policías en Cataluña? ¿Los que destrozaron la vida de unos guardias civiles? Que es que se nos olvida, que es que esto había desaparecido ETA. ¿En el País Vasco? ¿Los que queman banderas de España? ¿Los cachorros de ETA en las herricotabernas? ¿Esa es para el rey la gente joven de España? ¿O son los que les están apaleando en Ferraz y deteniendo injustamente? Pues hombre, yo creo, Jesús Ángel, que deberíamos de hacer una reflexión importante al respecto de todo esto y pensar y hacerle ver al rey dónde tiene que estar, porque tiene que estar con su gente, no con la gente que quiere destruirle. Y si no es capaz de verlo, probablemente cuando abra los ojos ya no tendrá tiempo de intentar salvar su monarquía.